una vez más a mi canal. El día de hoy voy a hablar sobre cómo saber si nuestro hámster nos quiere. Esta pregunta ya me la había hecho yo varias veces antes y he escrito todos los puntos por los cuales yo siento que Sandía me quiere, y yo sé que si estos puntos los hizo Sandía conmigo, sé que también a ti te pueden dar la señal de que tu hámster te quiere mucho y te estima. Así que aquí los tengo todos anotados y los voy a ir explicando uno por uno para que tú también te puedas identificar y sepas que tu hámster te quiere. El primer punto es que si tu hámster te escucha cuando le estás hablando y sale muy muy rápido y aparte se para en sus dos patas y comienza a olfatear con las orejas hacia arriba y con sus dos patas delanteras también así en esta forma, quiere decir que tu hámster está bastante feliz de escucharte y te quiere. A lo mejor saliste, estuviste un rato fuera o simplemente es un nuevo día, ha amanecido y quieres ir a hablarle. Y tu hámster hace eso y tú lo notas que lo hace, eso es totalmente normal y significa que tu hámster te extrañaba y que se siente muy feliz de que le estés hablando. El punto número 2 es que cuando tú le hablas a tu hámster y tu hámster corre automáticamente hacia donde tú le estás hablando y le pones la mano y se sube, eso es una muy buena señal de que te quiere y que quiere pasar un buen rato contigo. El punto número 3 es que si tú le das comida y la coge y se queda allí comiéndola, es porque se siente bastante seguro y bastante cómodo de estar contigo y quiere estar contigo porque te quiere. Entonces, esa es muy buena señal. Voy a intentar darle otra. ¡Qué pequeñita! ¡Uy, sí la agarró, chicos! Vean. Entonces, esto que acabo de hacer con Sandía es una muy buena señal de que tu hámster te quiere y se siente bastante cómodo y relajado cuando está en tu mano. Entonces, le gusta estar en tu mano, aparte come en tu mano, cuando le das la comida la coge de tu mano, entonces eso quiere decir que te quiere mucho. Si tu hámster hace eso contigo cuando tú le tratas de dar comida, quiere decir que te quiere mucho. El punto siguiente, que es el número 4, es que le gusta quedarse quieto cuando lo sostienes en la palma de tu mano. Es muy importante la confianza para hacer que tu hámster te quiera. Primero hay que ganar su confianza y después, vale, va a mostrar todas estas muestras de cariño, de afecto hacia ti. Si no te tiene confianza, no va a hacer absolutamente nada y aparte pues va a tratar como de huir siempre, y eso no es una señal de que sienta cariño por ti. Número 5. Si sostienes a tu hámster en tus manos y ves que se queda quieto o simplemente lo estás acariciando y se queda dormido, esa es otra señal de que te quiere y que quiere estar contigo, ¿ok? Entonces, cada que tú lo sostienes en tus manos y lo acaricias y se duerme, esa es una muy buena señal de que te quiere, que quiere estar contigo, que se siente protegido, que está relajado. Muchas cosas quieren decir de ese comportamiento cuando lo está teniendo contigo. Número 6. Cada que tú le das alimento de tu mano hacia el hámster, puede que haga y reaccione de dos maneras. Una, que se acerque, te quite el alimento que le estás ofreciendo y se vaya a otro lado a comérselo, que eso es muy normal también. O que, aparte de que le pones el alimento en la palma de tu mano, se sube, lo coge y se queda ahí a comérselo, es una muy buena señal de que te quiere y que también se siente bastante seguro y sabe que contigo está protegido y que no hay ningún peligro. Entonces, por esa razón es que te quiere también. Número 7. Cuando le hablas tú a tu hámster por su nombre, siempre hay que estarle hablando siempre, siempre por su nombre, varias veces en el día, para que vaya relacionando tu voz con su nombre, con comida, con cosas bonitas, con cosas buenas, con seguridad, con confianza, con muchas cosas que el hámster sabe que obtiene de ti. Entonces, cuando tú le hablas y tu hámster ves que tu hámster está acicalándose, que está así como, ¿qué es acicalarse? Es como limpiarse, sacarse brillo con sus manitas, en dado caso de que sea el hámstercito. Entonces, lame sus manos, empieza a acicalar. Esa es una muy buena señal de que se siente feliz de que le estés hablando, de que tú estés allí observándolo y que le estés diciendo cosas bonitas. Entonces, eso lo hace sentir bien al hámster y por eso también te empieza a tomar cariño. Otra cosa que también hace y que está dentro de este punto es que se tumban con panza hacia arriba. ¿Qué es esto? Yo he visto muchas veces a Sandía que cuando yo le hablo, y justamente yo porque no lo hace con otras personas y lo he visto, es que cuando yo le hablo, Sandía sale de donde esté. Porque a veces está en su guarida, a veces está debajo de la viruta, a veces está comiendo, cualquier cosa que esté haciendo Sandía y yo le hablo, corre, me ve y se tira panza para arriba. Empieza a moverse así y con las patas hacia arriba.
Eso es bastante, bastante bueno porque eso quiere decir que te quiere y que se siente feliz de que le estés hablando. Entonces, esa es una buena señal de que le importas a tu hámster y que te quiere. Punto número 8. Este punto también lo he visto mucho con Sandía y espero que tú también lo veas con tu hámster para que sepas que te quiere. Es de que cuando lo vas a o la vas a sacar, en este caso yo saco a Sandía, voy y le abro la puerta, le hablo primero para que reconozca que cuando yo le hablo tiene que estar ya en la puerta porque le voy a abrir la puerta. Entonces le hablo, baja, si es que está arriba, baja. Si está abajo, despierta y se para atrás de la puertita. Le hablo y le abro la puerta y se sale. Eso es bastante increíble porque ya sabe, ya relacionó eso. Entonces, esa es una señal de que me quiere y que quiere que ya obviamente le abra para poderla agarrar, tocar, acariciar, mimar y todas esas cosas bonitas que hacemos con nuestros hamsters. Punto número 9. Esto se toma con bastante paciencia y tiempo y dedicación para lograr que tu hamster ya no te muerda. ¿Por qué? Porque a partir del punto en que ya no te muerde, quiere decir que ya te ha tomado confianza y cariño y que se siente seguro o segura cuando está contigo. Entonces, si se sigue mordiendo, todavía no siente lo que ya he dicho y hay que seguir con el proceso de domesticación. Que de esto ya he hablado y ya hablé en un video, que si tu hámster muerde y te sigue mordiendo y no ha dejado de morderte, te dejo aquí la tarjeta para que vayas y veas ese video porque es bastante, pues bastante bueno. A mí me ha funcionado muchísimo, entonces yo sé que te va a funcionar si haces todo lo que te digo en ese orden. Número 10. Si tu hámster bosteza cuando está contigo, o cuando le estás hablando, o cuando está arriba de la palma de tu mano, o cuando estás jugando con él, si bosteza, puede llegar a ser que sí esté cansado y que tenga sueño. Perdonen los ruidos. Pero también puede llegar a ser de que es que esto es una señal de que te quiere y que está a gusto y que se siente protegido, que no tiene miedo, por eso se muestra tan relajado. Entonces, en parte sí puede que tenga sueño, pero en parte te está demostrando todo lo que ya he dicho y que aparte, como siente todas estas cosas, pues te está queriendo y que te está tomando cariño. Entonces, si ves que tu hámster está bostezando y aparte ya has jugado mucho con él durante el día, varias horas al día, entonces yo creo que ya es tiempo de que lo dejes descansar. También hay que analizar todo ese tipo de cosas. O sea, si está bostezando y ya lo has agarrado mucho tiempo en ese día, pues yo creo que ya lo justo es dejarlo descansar, porque también a veces cuando ellos ya quieren descansar comienzan como a hacerte pequeños mordisquitos, pero no es una mordida, ¿vale? Es un mordisquito, son como apenas si te aprietan con sus dientes. Es que eso hace conmigo Sandía. Entonces ya sé cuando Sandía ya tiene... se me ha cortado el video porque se llenó el espacio, pero bueno, no sé hasta dónde se quedaría. Voy a repetir una buena parte. Les decía, Sandía hace conmigo eso de que me comienza a dar unos pequeños mordisquitos, pero es en plan de que ya tiene sueño y que quiere irse a descansar. No es en plan, suéltame que me estás estresando. No, porque antes cuando todavía Sandía no me tomaba confianza, me mordía muy feo, era muy arisca. Ya sabemos que los hámsters son así, son ariscos, que te sueltan mordiscos cuando menos te lo esperas. Entonces, ya Sandía no hace eso conmigo, simplemente me da pequeños mordisquitos, no duele, no nada, no te saca ni la sangre. Solamente es cuestión de que tú vayas entendiendo a tu hámster, porque todos los hámsters tienen personalidades diferentes, no todos son los mismos en cuanto a comportamiento. Cada hámster es diferente, distinto, y hay que saberlo entender. Número 11. Si cuando juegas con tu hámster y traes suéteres largos, sudaderas, un suéter de manga larga, y estás jugando con tu hámster y notas que se quiere como meter debajo de la manga, o te está mordiendo directamente el suéter, o te lo pegas mucho a ti y está mordiendo tu ropa, esa es una señal de afecto, que te quiere y que quiere estar contigo y que le gusta mucho estar contigo. Entonces, quiere meterse a dormir allí, quiere quedarse un rato allí dentro de la manga, ¿ok? Entonces, esa es una señal de que te quiere, y si lo hace contigo tu hámster, no hay duda de que se siente bastante querido por ti y él también tiene el mismo sentimiento contigo. Hay que recordar que los hámsters enanos les encanta mucho que los agarres, ¿ok? Siempre y cuando no te excedas el tiempo, ¿ok? Que estés jugando con él todo el día, porque después van a demostrar que ya se sienten cansados y que se quieren ir a dormir, ¿ok? Pero sí hay que sacarlos diario de 15 a media hora, por lo menos, máximo media hora.
por lo menos 15 minutos. Y sobre todo hay que estarlos acariciando y dándoles premios cuando estén con nosotros, porque si no, se van a desacostumbrar, se desacostumbran muy rápido de estar en nuestras manos, se desacostumbran de volada. Así que te recomiendo que siempre los saques, aunque sea un momentito, para que se acostumbren siempre, siempre a que tú los estés agarrando. Y bueno, ya hemos llegado al final de este video. Así que si este video te ha gustado, por favor regálame un buen like. Y yo entenderé de que quieres ver más videos como este en el canal. Recuerden que yo soy Lexin y que nos vemos en el siguiente video. ¿Vale? ¡Chao! Les encanta mucho que los agarres diario. ¿Publicidad otra vez? ¿Qué dices? Ha pasado como 6 veces en todo el día. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, preciosura? Sandy, diles adiós y que nos vemos en el próximo video.